Ya seguimos acercando al Coco Blanqui. Todo bien, saludos y caballeros, señores, siempre nos están acompañando en el saludo grande que gusta también de grandes bandas al estilo Tierra Caliente, que por cierto, allá en el estado de San Luis cada día pegan más y más esas grandes botas espectaculares. Así es que esa bota se la vamos a dedicar a mi compa Esteban Reyes del estado de Guerrero, ya que es ese bonito estilo que han adoptado por allá de montar. Los pocos o muchos reparos van dedicados para mi compa Esteban Reyes de Filmaciones Guerrero. Así es que vamos a ver, todo listo y preparado, damas y caballeros, señoras y señores. Solamente esperando que se le ponga de modo. Ahí los carteros, por supuesto, bien pendiente. Bien listo y decidido, sí señor. Ahí está. Ahí está nuevamente el Coco Blanqui. Pidiéndole la mano nuevamente el mejor idiota, sí señor. Buscando los claros. Me gusta escuchar canciones. Vamos a ver que todo suena bien. En la Virgen Santa de Guadalupe te proteja, muchacho. Ahí está. Ahí está con la oferta. Ahí está el famosísimo viento con el puro de la noche, Roberta. Y el ganadero se lleva la mejor parte. Ahora sí. Ahora se llama Arcángel de los Todos Guerreros de Samira Bárcenas. Le ofrenda a un amigo Hernán Suárez de Río Lares. Tiene todos los estilos, amigo. Vamos a ver, autorizando para acá. Ahí está, aquí con el otro para ustedes. Ya más, que todo lo que repara bien y bonito. Ahí está mi compa Hernán Suárez con las manos al aire. Y está cayendo como el aplauso que se escuche. Seguimos trabajando con la buena música del conjunto Nave de San Luis. Acá tenemos junta en el cajón número uno, es el amigo David Flores, los jinetes de por allá, del río de Barrios, que también levantan la mano y dicen presente en este jaripeo, me adjudico una monta, que todo se llama mágico y es de las máquinas de reparo de Rancho La Joya. Aquí lo tenemos, puerta, y la mamá saliendo en la jugada de la batalla. Caramba, muchachos, te les tocaste. Enseguida la monta del amigo Leonardo López, hoy viene a cabo a bordo a trabajar. Todo fantasma, lleva compromiso grande, todo bueno, maquinete bueno, para que se prenda el ambiente. Pues bueno, seguimos avanzando con el bonito repertorio, los bonitos temas que traen por ahí los amigos del conjunto Nave. Vamos a aprovechar el momento también para mandarle un saludo. Aventándose fuera, monta, perdona por todo el estado de Texas. Vamos en la comida, se fue llamado el mensajero de la muerte. Los toros guerreros de Zafira Bárcenas. Vamos a ver, un amigo, todo listo. Autorizando para estar la siguiente ronda, vamos a hacer una ronda súper especial. Martín Acevedo del Benito Tierra Nueva, defendiendo su bonito, mira más. Empieza a colocar un punto final de Martín. Ay, este toro que sigue se llamando el lleno mensajero. ¡Echa la mano, que le sobra el pelo! ¡Haga que sobra el pelo! ¡Y en la mano, que le sobra el pelo!
Queremos por allí felicitarlo, queremos el público le quiere por ahí brindar una ovación, un aplauso, y aparte mi compa Jaime Castañeda, me parece que le va a llegar una feria en efectivo. Que se escuche fuerte el aplauso para Jinete y Ganadero, ¡sí señor! Eso es lo que queremos ver, montas perronas de poder a poder. Se sigue por las montas de esas. Francisco Castillo, de Carrizal de Guadalupe, suéltala mi compa Tomás, suéltala que ya camina, viejo. Señoras y señores, se les gustó la monta, que se oiga el aplauso, pero bien perrón. Bueno, sí les gustó, pero más que están entumidos, están entumidos. Atención, señoras y señores. A todos los que están bastante inquietos, bien te gusta. O tiene que con experiencia, con trayectoria, no quiere soltarse a apretar el charro. Por acá seguimos trabajando. Lamentablemente no pudimos concluir la monta. Continuamos, señoras y señores, en esto que está escrito. A ver, amigo ingeniero encargado de la música, pues esta monta no se pudo concluir. Pues a ustedes lo miraron, amigo.
Thank you.